está realizando. Ya se realizó, de hecho, las señoritas de tránsito traen sus handheld, sí, donde toman nota de la placa y se pone la sanción correspondiente. Aquí está la señorita de tránsito. Y bueno, pues agradecerles, vecinos, que bueno, reconocen su falta del artículo 100 del reglamento de tránsito, y pues son, podríamos decirlo, gandallas reformados, convertidos, y ahora ya no lo van a hacer, ¿verdad? Pues espero que no, por la puta. Bueno, entonces, bueno, ya van a proceder a bajar su vehículo, ¿verdad? De niño ahogado, que hay que tapar el pozo, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno. Ahorita lo bajamos, no te preocupes. Sí, vecino, gracias. Que tenga buen día. Bueno, pues aquí está. Como ven, también hay gandallas que se reforman, que se convierten a la legalidad. Y pues bueno, felicidades aquí a las unidades de tránsito y pues a los vecinos que se convierten, ¿no? Y pasan de lo ilegal a lo legal. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un vecino ejemplar que, bueno, anteriormente, hasta hace unos minutos era gandalla, y a partir de ahorita pues ya va, como él lo dijo, pues va a no obstruir la banqueta, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Seguimos aquí en la ruta de la brigada. Les invitamos a que se unan. Estamos aquí sobre lo que es la continuación de Avenida Escondida, que es Quinta Avenida, y en dirección hacia Avenida Nesa. No, así es, no, claro que sí, ya la impusieron su multa. Incluso aquí, para que vean que no es un cuento chino, aquí está ya la oficial. Gracias. Bueno, pues como ven, sí es real las multas en esas, no es un cuento chino, sí existen las oficiales de tránsito que realizan su trabajo. No estoy hablando como Arne, así hablo yo. Me puedes llamar por teléfono y verás cómo así hablo yo. Gracias, nos periscopeamos más adelante. Saludos a todos.